¿Qué tal, queridos amigos? Estamos acá en el Galpón Cultural de Tapiales, apoyando la actividad de hoy, que es una feria americana. Entonces, bueno, nosotros estamos... Feria de talleres. Feria de talleres, perdón. Que también hay feria americana, eso sí. Que se dice. Ah, bueno. ¿Quién está filmando? Patricia Zúñer, quien va a hablar, el director del taller literario y cultural del Fort Santo Soto, Ricardo Díaz Montarte. Ahí estamos, 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura, queridos amigos. Bueno, acá estamos en, como dijo Patrio recién, en el Galpón Cultural de Tapial, en la actividad de talleres, donde muestran talleres que se hacen aquí en el Galpón, y nosotros como espacio de cultura y de memoria y literario, nos sumamos a colaborar también con un stand en donde hacemos una pequeña, sencilla muestra de Delfor Santo Soto. Y bueno, a ver, hacemos una... Ahí está. Vamos bueno, viendo. Acá, porque, por ejemplo, tenemos en este, son este es el resultado de la elección del 11 de marzo de 1973, en donde fue electo concejal Delfor Santo Soto. Bueno, acá está el acta, ¿no? El servicio electoral, con la cantidad de votos. Después, este es una fotocopia de un folleto de la fiesta de las letras argentinas, y también explicativo del concurso literario de obras inéditas 1974. ¿Sí? Después acá hay dos cartas, una que le escribe Delfor a sus hijos, bueno, y también, bueno, está en exhibición también para que se lea, una carta que escribe a Delfor Santo Soto a José Luis Vítori, que es que por ese entonces era director del diario Litoral de Santa Fe, en donde, bueno, le comenta las amenazas que estaba recibiendo en ese momento. Esos aplausos que ven, que se sienten, ¿sí? Es por la función de teatro. Bueno, seguimos acá con esta muestra. Queremos también, acá tenemos el acta de resolución, del proyecto de resolución, en donde en honor a la obra literaria y cultural de Delfor Santo Soto, se decreta, se instituye el 21 de agosto como el Día del Escritor Matancero. Bueno, eso figura en el artículo 3 de la resolución del Honorable Consejo Deliberante de San Justo. Seguimos por acá, también mostrando. Tenemos nuestro día, entonces. Sí, señor. Acá tenemos un artículo, bueno, la fotocopia de un artículo de Delfor Santo Soto, el poeta militante, que fue escrito por el profesor Marcelo Aumente. ¿Sí? Bueno, que nosotros le brindamos algunos datos. ¿Sí? Siguen los aplausos. Bueno, acá hay una fotocopia de la versión digital del periódico SIC, que nos hizo una nota a propósito del primer encuentro literario de latinoamericano de escritores Delfor Santo Soto, que realizamos en Isidro Casanova. Sí, en Isidro Casanova, el 22 de junio. En la Biblioteca Popular Rotaria, el 22 de junio. ¿Sí? Este es el periódico SIC, y acá hay un ejemplar también de... El diario ¿no? Noticias con Objetividad, que también nos hizo una nota, los dos únicos medios locales que nos hicieron esta nota. Y después, bueno, acá están los cuadernillos, son los cuadernos de trabajo que tenemos en el taller, todos referidos a Delfor Santo Soto y a otros autores detenidos desaparecidos, como por ejemplo, a ver, abrimos acá. ¿Quién y vemos sale? Ana María Ponce. La profesora Ana María Ponce. Tenemos a Alcira Fidalgo. Otra detenida desaparecida. Otra, poeta detenida desaparecida. También Mariana Carlota Belli, otra poeta detenida desaparecida, que trabajaba en una empresa metalúrgica y fue detenida también ahí. Sara Elba Grande, una estudiante. Sara Elba Grande. Bueno, acá tenemos una foto, una copia que hicimos de la versión digital, pero bueno, a propósito del premio que recibimos en 2017, el Madre Teresa de Calcuta. Bueno, las razones y los por qué.
Acá hay una copia en blanco y negro de la foto, de la placa recordatoria de homenaje de Adelford Santos Soto, que fue colocada, la primera que fue colocada en el año 2015, y bueno, es esta, acá en la foto. Sucede que, bueno, fue reemplazada al otro año por la placa de mármol que está ubicada en el Colegio de Abogados de La Matanza, que queda en Entre Ríos 2938, en San Justo, que fuera el domicilio donde se crió Adelford Santos Soto. ¿Sí? Bueno, seguimos con nuestra recorrida. Esta es una foto que nos pasó Analía Soto, la familia hija de Néstor Soto, Silvestre Soto, que bueno, nosotros hicimos este recordatorio, digamos evocativo, como homenaje, bueno, donde está la fecha de nacimiento, el siempre que para nosotros sigue presente. Y bueno, y acá donde dice que es escritor y periodista comprometido, un pensador político detenido desaparecido. ¿Sí? Bueno, creo que estaría todo, porque tenemos también esta como recientemente se beatificó a Monseñor Enrique Alessandri, que es un obispo mártir y víctima de la última dictadura cívico-militar, que fue poeta también él, y tenemos acá algo de su poesía y oraciones. Y bueno, después podemos leer algo si querés y lo se firmamos. Puede decir más que nada esto para que quede documentado qué ponemos acá, y bueno, vamos a hacer una recorrida si es posible, así, para charlar con distintos puestos que ya ahí se encargaría Patricia Zúñer, ¿le parece? Como usted diga. Bueno, vemos a ver qué sucede. Bueno, 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura. Adelford Santos Soto. Presente, ahora y siempre. Muy bien, muchas gracias. Hacemos así un paneo de nuestra bandera en homenaje a Adelford. Y bueno. Ahí, ya terminamos con Ricardo. Muy bien. 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura. Gracias. Chao. ¿Por qué manchas, envileces y persigues?
advierte, no eres pasado, sino historia. Eres proyecto y siempre mensaje. Pueblo que camina y no desierto. Agua que canta y no estanque. No te quedes solo porque envejeces. Escucha la fuerza de lo que no muere. Es él de ayer, de hoy, de siempre. Advierte, no eres pasado, sino historia. Agua que canta y no estanque. Monseñor Enrique Angelet. Muy bien. 30.000 veces de literatura. Gracias por estar. No se vayan, ya hay más. ¿Qué tal, Patricia? ¿Estamos iniciando la recorrida? ¿Sí? Recién empezamos. ¿Y con quién empezamos? Con una querida amiga. Ah, sí, con Mauke. Ahí está, Mauke. Lo mostramos. ¿Qué tal? Mauke. Todo bien, contenta. Bueno. ¿Qué? Nosotros también estamos acá hoy con el Corsoto y bueno, entonces vamos a hacer una pequeña recorrida. Y bueno, queríamos saber que estamos acá, saben que estamos en la exposición del taller, ¿no? Sí. Del Galpón Cultural de Tapiales. Muy bien. En la actividad de talleres. Bien. Del Galpón. Muy bien. La muestra. Acá está con más. Contanos más qué es lo que. Y ando así como. Es como. De todo un poco. Tenemos libros. Sí, ramos generales. Quiero que vaya como mutando, ¿no? Claro. O sea, como que hoy tengo esto, mañana por ahí hay otra cosa. Hoy tenemos libros de Pocket Editorial. Tenemos productos de la obra de las Alonso Morín, que son artistas plásticas. Y acá tenemos bolsitas de runas que ando haciendo yo. Bolsitas de runas. De runas. Con las a ver, mostramos con el acá. Alfabeto vikingo. Claro. Qué bueno. Mostramos ahí para que se vean. Mira vos. ¿Y esto qué? ¿Trae algo? ¿Trae suerte? Bueno, todo depende de lo que uno le ponga, ¿no? Hay que ponerle gana en principio. Bueno. Sí, es un alfabeto. Ah, es un alfabeto. ¿Y esto qué sería? Y estos son haiku, poesía japonesa. Haiku. ¿De autoautoría, Mauke? De mi autoría no hay nada. No, no hay nada. Yo me escondo. Está bien. Bueno, está bien. Me encanta el formato. Ah, sí, está re linda. Bueno. Ahí estamos. ¿Quieres decir algo más? ¿Estás exponiendo o das talleres acá? No, vine presenciando las actividades y eso, me mando así un poco de todo un poco y nada, eso. Muy bien. Estoy entrenando mi nuevo Instagram, que es Noche Rítmica Azul, porque ando así a juego con el calendario maya. Yo te digo que todos los días entrenamos. Sí, pero esto, digo, ojalá que ya sea el definitivo, el último y quede acá. Ya me mudé de calendario, así que con eso te digo todo. Bueno, está bien. Muchas gracias entonces. Muchas gracias a ustedes. 30.000 veces en literatura. Mira. Mira, ahí está, amigas. Con amigas. Mira vos. ¿Qué le parece? ¿Vio, Patricia? Usted es conocida acá de esta. Mi compañera de colegio. Bueno, seguimos acá. Bueno, a ver qué tenemos acá al lado. Muchas gracias a ustedes. Está. A ver, vemos el de al lado, ¿Qué tal, amigo? Matías, ¿querés pararnos, Matías? Ah, está. Uy, es alto, Matías. Bueno, acá. ¿Qué estamos exponiendo? Películas con series de música. Acá.
Sí, ahí está. Sí, con un amigo, con Jonathan. Ah, qué bueno, después viene Jonathan, entonces, está bien. Y decime, ¿esto lo haces acá en el taller, en el Galpón Cultural o en otro lado? No, mi compañero lo hace acá en el taller cultural. Ah, ¿qué? Lo hace acá en el Galpón Acá en el taller. Ah, bueno, bárbaro. Bien, a ver, ¿qué podría hacer? A ver, estamos chusmeando. Historias de vida. ¿Cuál es la que más se vende, Matías? Sí, las de superhéroes. Ah, la de superhéroes. Ah, Jackie Chan. Bueno, ojalá que vendas. ¿Cuánto está? Muy bien. Son 3 por 100 pesos. Bueno, sí, para la próxima, porque bueno. Matías, sí, tu compañero Jonathan, que se está bien. Hace las películas. Está bien. Está bien. Bueno, gracias, Matías. Nos vemos. Esta altura seguimos. Vamos allá, Pati. Vamos allá, bueno. Dale, así mostramos. A ver si... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué decís? Acá... ¿Cómo? Juliana. ¿Qué tal, Juliana? Les mostramos un poquito. ¿Hacés las actividades acá en el Galpón? No, me recomendaron entrar al Galpón para venir a la feria. Ah, bien. Muy bien. Le va a ir bien. El galpón trae suerte, le va a ir bien. El galpón trae suerte de venta, trae suerte de amor, trae suerte de todo. Sí, ah, bueno. Esperemos, bien. Sí. Bien. Bueno, ¿qué es lo que ponés? ¿Esto lo haces vos? Todo eso lo hago. Ah, mira, las cafeteras son todo, absolutamente todo. Mira, qué bueno que está. Los fines de semana va a depender donde se pueda. ¿Dónde te mueves? ¿Dónde te pueden ubicar? Y en Facebook como Patas Arriba. Bueno, bárbaro. Nosotros somos Del por cierto socios, que doy una muestra porque tenemos un canal de YouTube y van a estar seguramente. Bueno, van a ver. Bueno, así que fijarse patas para arriba en Instagram, manejan las redes sociales y bueno, ahí se comunican con Juliana. Muy lindo lo que hace Juliana, mirá. Che, qué lindo que está ahí. ¿Esto también lo pintás? No. Compra la telecom. Claro, está bien. Buenísimo. Muy bien, bueno, pata para arriba acá el local. Acá muchas gracias. El stand. Después te doy la información, así nos ves. Bueno, acá estamos con seguimos. Conocida. Sí, ahí están. Bueno. Muy bien. Con la hija del señor, que el señor lo conocemos. Sí, del club y de bomberito. Y a la sí, también. Sí, sí, sí. Y a todas, ¿qué tal? Y al jardín, porque mis nietas con su hija, con Emma. Mi nieta, Elvina, iba con Emma. Ah, mira vos. Hija de... Alejandra. Bueno, acá estamos. Teniendo. A ver, la señorita, el nombre. Acá está haciendo el cartel para el yogurtera. Ah, ahí se lo fabrica el papá. Claro. Bueno, no importa, pero... No, está bien. Eso es ramos generales hoy. Pero estoy utilizando las artes visuales para hacer el cartel. Claro. Yo vengo acá. Claro. ¿Lo haces vos acá en el taller? No. En el galpón. Claro, pero no estás dando talleres acá. No, estás... Venís a participar. Sí, soy compañera de Cristian en el cole. Bárbaro. ¿Tu nombre? Vamos. Florencia, muy bien. Sí. Hago un poco de todo. Primero, bueno, los dibujos son todos míos. Mirá qué lindo. Bueno. Y traté de llevarlas a distintos formatos, elementos. Cajitas de fósforos, prendedores. ¿Estas también las hacés vos? Sí. O sea, todas las imágenes se repiten en los distintos formatos. Claro. Las latitas, en los vinilos, imanes, cajitas de fósforos. Y después, bueno, cuadernos. Muy bien. ¿Cómo te ubican? Acá tengo mis Instagram y mi Facebook, Naranja Crocante. Naranja Crocante. Acá la Naranja Crocante, la encontramos ahí en Instagram. Y después en Instagram. La parte de encuadernación. Sí. Flor.chun, que es la parte de diseño. Flor Mundo Chun. ¿Qué tal, Patri? Acá está, se comunica. Naranja Crocante, me gusta el título. Ahí en Instagram, patas para arriba y ahora Naranja Crocante, para un poema. Muy bien. Ah, mira.
Bueno, muy bien. Patri, seguimos, vamos. No, vamos, hacemos un parate. Parate, sí, porque sí. Ya la voz, ¿viste? Sí, sí. Estoy sí. Podemos tomar algo y bueno, ¿sí? Bueno, Alejandro, bueno. Gracias. Muy bien. 30.000 veces literatura. No hay más. Galpón Cultural Tapial, talleres y bueno. Y artesanía, están de todo. De todo un poco. Susana, acá está. Susana, ¿qué está? Con una tallerista. Está con una tallerista. ¿Qué es lo que hacen? Yo doy el taller de crochet. Tengo 4 alumnas los jueves de 16 a 17, de 18 a 19 horas. Y bueno, y hacemos le enseño las distintas técnicas de crochet. Y sí. Ahora estamos haciendo amigurumi, que son los muñequitos chiquitos. ¿Cuáles serían? A ver. Estos muñecos. Los muñequitos sí, ahí. Sí, sí, sí. Los ahí están las arriba, grumi. Las vidas. No, esas son esas. Frida Kahlo. Es la técnica se llama así, amigurumi. Y bueno, y las chicas aprendieron rapidísimo porque si uno lo ve así, dice, uy, qué difícil. Pero es realmente, si uno se pone, es fácil de hacerlo. Claro. Y bueno, estamos con esa técnica ahora. Y está ¿qué bueno tal y la alumna? Bien, avanzó un montón. ¿Te gusta? Sí, porque ella me dio varios tips y, digamos, secretitos. ¿Cuánto hace que estás? No, empecé este año, pero bueno, yo ya sabía, pero no hacer amigurumi ni algunos secretos que ella me enseñó. Claro. Para poder tener un buen terminado, ¿no? Claro, ahora te pregunto, Susana, en la época nuestra, sí. Ya somos más grandes, sí, sí. Viste que crochet era el crochet, claro. Era la mantita. Mira, y nada más. Que me pasa con ahora, una serie. Yo digo, ¿cómo de lo que hacíamos nosotras, porque también lo hacía yo, ¿cómo puede salir todo esto, no? Viste, y lo que pasa es que son distintas técnicas y todos los días hay que ayunarse. Porque va avanzando, porque si te quedas en el tiempo, seguís tejiendo chaleco, claro, que hacíamos claro, antes, claro. O carpetitas, claro, pero el chalequito a la muñeca, claro, o tejido derecho, claro. Mira, yo tengo una señora que se llama Marta, que es un poquitito más grande que nosotras, y también me decía, pero yo esto nunca lo vi, nunca me lo enseñaron, y porque son técnicas nuevas, y bueno, y entonces tenés que ir, ¿viste? Ahora, modernizándose. Sí, ahora otra pregunta te hago, Susana. ¿Averiguaste o sabés qué hace, qué terapia tiene el saber tejer crochet? Ah, sí, no, es fantástico. Porque primero que tejiendo, haciendo un punto, aunque no sepas hacer nada y te pones a hacer el punto más básico, te distrae, te vas a otro mundo y sos vos el tejido. Así que es como que estás haciendo, viste, claro, con cada relax, punto, ¿no? Con cada punto que haces. Claro, como es escribir poesía. Es magnífico. Viste, aparte es un arte, porque sí, eso claro, lo diseñás
Vamos a mostrarlo. ¿Seguí hablando, Susi? Sí, mirá lo que son las escarapelas. Las escarapelas están divinas, sí. Mirá las escarapelas, qué bonitas. Sí. Qué finas que están. Sí, no, muy delicadas. Muy delicadas. Delicadas están. ¿Y eso sí. debe ser fácil para hacer? Sí, 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 son más fáciles. Sí, sí, sí. Al lado sí, de lo que sí. está, claro. Me gusta también son estos. Los cactus. A ver. Los cactus. Tuvieron, hablen, hablen, que yo están muestro. Están de moda los cactus. Ah, mira, acá, acá en la cama. Sí. Acá. Mira, ahí está. Mira, con frasco y después arriba. Claro, está claro. Delicioso. ¿Y dónde le puedes poner una macetita con claro. piedritas y te parece un cactus? Sí, sí, verdad. Sí, la verdad. Sí, sí. Sí, 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 si lo ves, sí. ¿Y dónde ponen, Susana? Lo vuelvo a poner acá. ¿Dónde ponemos? Claro. Acá, en el galpón. En el galpón, por ahora acá. En la plaza, nada más. Ella es la única que más o menos expone. No, he ido a otras ferias, pero... Claro. Claro, está bien, claro. Está bien, bueno. Es probar, ganar experiencia también, claro. ¿No? Ver, sí. Sí. Bueno. ¿Cómo te ubica? Claro, ¿cómo te...? Acá, en el galpón. En el galpón. Sí, 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 sí. Estaba... Susana Lugo, profesora de tejido a crochet. Sí. Y si no, el número de teléfono, 15-300-244. Muy bien, ahí está. Yo soy Adriana. Adriana, ahí está la alumna. Para promocionarte, ¿cómo te ubican por Facebook? Y estoy en mi Instagram y Facebook como Adriarte. Adriarte, muy bien. Adriarte, muy bueno, bien. Esta bueno, parte listo. De crochet que no la sí. conocíamos. Sí, que, bueno, ahora antes entrevistamos a expositores, acá tenemos expositores, pero también estamos con Susana Lu. Que está, que es el tallerista de acá, tiene el taller y es miembro del Galpón Cultural, Cultural de Tapiales. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Y bueno, van a salir en el canal de YouTube, el Mundo de Deporte TV. Cuando lo subamos, llegamos todo. Sí, que va a ser prontito, esta semana lo subimos. No, sí, sí. Prontito, si lo dice el director. Sí, sí. Muy bien. Donde manda capitán, nos manda. Ah, mire usted. Bueno, Patricia Zúñiga, 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura, 30.000 veces crochet. 30.000 veces crochet. Ahí nos vamos con una imagen. ¿Qué tal? Acá estamos. Uy, Bijú, estoy viendo Bijú acá. Está en su salsa, doña sí, Patricia Zúñer. ¿Qué tal? ¿Cómo plata. Anda? ¿Bien? ¿Dónde está? Acá, en el Galpón Cultural de Tapiales. Ah, mire usted. En la actividad de... Artesanía. ¿Sí? Exposiciones. Galpón Cultural. Nosotros estamos... Y hay expositores. Hay expositores. Estamos con un expositor. Estamos con una expositora. Va, sí. Una dama. ¿Sí? Una ¿La dama. Mostramos? El nombre Bijú. Es Mari. Mari, ¿cómo estás? ¿Vecina de acá de Tapiales? No. Muy bien. Mi yerno sí es de acá. Pero tu yerno. Sí. ¿Y qué, venís en representación de él? Sí. Bueno, ¿cómo se llama tu yerno? Leo. Leo, muy bien. Él está cantando. Ah, bueno. Está cantando. Va. Bueno. ¿Y qué? ¿Esto no lo hace Leo? Sí. No, lo hago yo. Ah, buenísimo. Ah, bueno, mirá, entonces lo hace. Artesana. Leo vende. Soy artesana. Hace 20 años. Mira, vos lo haces directamente. Sí, voy cortando todo lo ¿Querés que sea. ¿Querés explicar? Voy cortando todo lo que sea las cadenas. Se compra por metro, todo lo que sea acero. Compro los dijes y voy armando. Claro. A ver si esto trabajito. También. Acá te mostramos. Estos serían los de. Esto es Totora. Totora se llama, estela. Son alfombras, claro, que las tejo yo. También. Mira vos, Esto es lo único que no armo, No, no, pero no. Después todo. Pero bueno, las pulseras también. Sí, no, las pulseras sí.
Porque vos vas poniendo ganchito, todo. Claro. Bueno, ¿y exponés en algún lado? Ahora no. Dos meses que tuve que dejar la feria que estaba. ¿En qué feria estaba? Parque Avellaneda. ¿Y cómo te ubican para...? Con mi número de celular. ¿No Facebook? Sí, mi hija lo tiene, que está ahí adentro, después cualquier cosa te lo paso. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos de recorrida. ¿Tu nombre me dijiste? Mari. Mari, bueno, estamos con Mari, bueno, David Yu y no, Patricia Zúñiga. Gracias a vos, Mari. Hacemos, ¿seguimos gracias. Recorriendo? Bueno, seguimos ver, recorriendo, seguimos a ver acá. Si... Acá están los jóvenes. Sí. Encontramos jóvenes. ¿Qué es esto? Jóvenes. Me interesa. Mami, uy, arte. Los colores. Sí, el violeta. Estas son pinturas. Sí. Todas hechas en acrílico sobre tela. Acrílico, permiso, ¿eh? Sí, sí. Acrílico sobre tela. Son todas muy parecidas, ¿no? No, sí, muy parecidas, pero bueno. Yo pregunto, ¿y a base de qué? El dibujo, lo que sea. Para la figura humana suelo usar imágenes tipo de referencia, pero el fondo, el espacio, todo eso es todo mío. Mini pinturas, versión... Perdón, no te pregunté, ¿cómo te llamabas? Ailén. Ailén, claro. Lucas, ahí está. Lucas. Ailén y Lucas. Y decime, ¿vos das taller acá en el Galpón Cultural? No. Estás exponiendo. Doy un taller en el Rumbo. Ah, en el Centro Cultural del Rumbo. Sí, sí. Está bien. ¿Quieres decir la dirección? Sí, yo no me la acuerdo, es de Loma. No, sé que es el Bertiz y Salguero en... En Lomas del Mirador. Ah, en Lomas del Mirador. Sí, muy bien. Superable el Lomas del Mirador. ¿También haces aros? Claro, después con estas imágenes se escanean y se hacen stickers. Eso le encanta, los aros a Patricia Zúñer. Bueno, ¿cómo te ubican entonces? Por mi Facebook puede ser. Ah, dale, ahí está. Ailén Severo. Ailén Severo. Bueno, muy bien. Mucha suerte, bueno, entonces. Sí, si no la encuentran ahí en el Centro Cultural del Rumbo, es de Villa de Insuperable. Un papelito de nosotros, nada que ver a esto, pero bueno. Bueno, está bien, pero filmamos para nuestro canal de YouTube, claro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el canal Mundo de YouTube? Mundo del Forte TV. Mire usted. No muy se bien. Olviden. No muy se bien. Olviden, Mundo muy del Forte TV. Bueno, 30.000 veces literatura. Muy bien. Bueno, nos vemos, gracias queridos gracias. Amigos. Esto puede ser una mesa de químicos, no creo, no sé. Por ahí explota algo. Son Patricia Zúñer. ¿Sí? Ah, sí, me faltarían los aumerios, que bueno. La próxima, sí, sí. Yo creo que con sí, la ahí se siente una vocecita, hace... una voz, sí, la voz una vocecita de Esmeralda. De Esmeralda, Esmeralda ella que... toda paz, sí, paz toda y amor. Paz, toda paz y amor. Que bueno, el emprendimiento se llama Más Amor. Más Amor. Más Amor se llama. Acá estamos con Esmeralda. Esmeralda y Mauro, ahí está. Mauro la acompaña a Esmeralda. Y Esmeralda es profesora de yoga, multifacética. Es tallerista. ¿Qué? ¿Taller acá en el Galpón? Sí, los martes a las 6:30. Buenísimo. Taller de yoga. Ahí está, taller ¿qué más? De... ¿De esto? No, me manejo mucho por ferias, más que nada vendo por catálogo. Claro. Por la página, tengo el libro. ¿Quieres decirle a la página? Más amor. Más amor. Bueno, y lógicamente no podía ser de otro modo. Estoy sacando títulos para poemas. Así que más amor. Más amor, sí. No, acá era. No confundir con mazamorra, nada que ver. No. Mazamorra no.
Ahora, si es por lo negro, puede ser. Ah, bueno, puede ser. Sin alusiones personales. No. Ah, bueno. Pero naranja crocante también. Naranja crocante, sí. Estaba enfrente, sí. Patas para arriba. Sí. Así que, bueno, acá estamos con gente joven. Y bueno, ¿esto es todo manufactura tuya? Sí, todo lo yo y son ¿Y las velitas también? Sí. ¿Son aromáticas en Miranda? Las velitas no. Los jabones son aptos para veganos, son jabones de coco. Mira qué lindo. ¿Estas las cosas vos? No, las esponjitas no es lo único. Después ves todo. Muy bien. Todo hecho más de inesmeralda. Sí, bueno, pescado. Digamos. Y esos tienen hojitas de menta. ¿Y esto qué es? ¿Billeteras son estas? Ah, sí, son las billeteras que hago con cajas de capas. Mira, mira, qué lindo. Mira qué buena. Mira, una billetera. Con cajas de capas. Mira. Con la compra de obsequio te llevas una billetera. Mira. Mira, parece un bombón, pero es un jabón. Es jabón, apto para veganos. Con hoja de menta. Muy bien, ¿eh? A mí que me encantan los jabones. Sí, ¿no? Bueno, muy bien, ahí estamos con Esmeralda. Muchas gracias, Esmeralda. Bueno, no. Vamos a salir en el canal de YouTube, el mundo del por ahí, en el compilado. Ahí está. Documental. Bueno, seguimos. 30.000 veces literatura. Bueno, vamos a un corte. Y después vemos por dónde andamos, ¿sí? Claro, faltan un par de cositas nada más. No se va. 30.000 veces literatura.